Saludos y bienvenidos a Día a Día. Pues estamos a lunes, comenzamos la semana y exactamente 21 de septiembre. ¿Y por qué digo hoy el número? Porque hoy es el Día Mundial para recordar y dar visibilidad al Alzheimer. Pues yo creo que para hablar de Alzheimer, ¿quién mejor que AFAE? Y yo para eso, pues siempre me gusta tener la casa llena, pero no es el caso ya que esta pandemia no nos lo permite. Por lo tanto, voy a contar con su presidenta, con Marisa, que está con nosotros y viene, pues eso, a hablar de AFAE, pero exactamente de ese Día Mundial contra la Alzheimer. Así que le damos la bienvenida. Marisa, bienvenida. Muchísimas gracias, Miriam. Bueno, Marisa, habéis tenido la oportunidad, este año va a ser un año raro para todos, para vosotros también, porque además necesitáis sobre todo del público, pero habéis podido hacer esta mañana, abríais ese Día Mundial del Alzheimer con el manifiesto, esa lectura que habéis hecho en el Ayuntamiento. Cuéntanos cómo ha ido. Sí, efectivamente, esta mañana en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, a diferencia de años anteriores, donde siempre nos gusta realizar este acto de lectura de manifiesto en nuestra sede, porque de esta forma siempre hacemos participar, aparte de todas las personas que nos quieren acompañar siempre y a la Corporación Municipal, a los familiares que siempre se acercan a la sede, a los usuarios, al equipo. Sin embargo, este año, por las circunstancias que todos conocemos, se ha llevado a cabo en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, que desde aquí quiero agradecer de nuevo su apoyo siempre y más aún en estos momentos tan complicados. Y efectivamente, hemos procedido a la lectura de manifiesto de este año, que además este año lleva por lema La dependencia fuera de la ley, donde el mensaje principal que desde nuestro colectivo hemos querido transmitir es que las consecuencias de la enfermedad de Alzheimer siguen sin ser abordadas, como venimos reivindicando todos los años, pero además este año se han visto agravadas por la pandemia de la COVID-19, lo cual ha provocado un empeoramiento de la calidad de vida de las personas con Alzheimer y de sus familias, que al tener, bueno, como sabes, AFAE junto con todos los centros, por supuesto, tuvimos que cerrar cuando se decretó el estado de alarma, y eso llevó a que nuestros usuarios no pudieran recibir esas terapias no farmacológicas que ayudan a ralentizar el avance de la enfermedad, lo cual ha provocado que empeorara y se acelerara el deterioro cognitivo y físico que sufren, y además una sobrecarga en los cuidadores, que siempre sabes que en esta enfermedad tenemos que hablar del binomio persona enferma, persona cuidadora, que además para ellos esta pandemia, desgraciadamente, como colectivo más vulnerable, ha tenido un gran impacto a nivel físico y a nivel emocional. Encima es que la pandemia a quien más afectaba es una enfermedad que, en este caso, a las familias que padecen Alzheimer, digo las familias porque al final Alzheimer no lo padece solo una persona, sino lo padece todo el entorno, les ha debido de afectar de forma negativa. Desgraciadamente, ¿no? Sí, así es, como te decía. Bueno, en primer lugar, todos conocemos ya que las personas con Alzheimer necesitan de rutinas, necesitan de horarios. Nosotros, todos los ciudadanos, todas las personas, nos hemos visto en una situación en la que se han roto esas rutinas y esos horarios, y todos hemos vivido de primera mano con el confinamiento lo difícil que ha sido, ¿no? Sin embargo, para ellos todavía lo es más. Además, las personas con demencia, a diferencia, por ejemplo, de a los niños, que sabes que se les ha podido explicar desde el principio qué es lo que estaba pasando, adaptado a su edad, pues el bichito, en fin, a las personas con demencia a veces es difícil poderles transmitir esta información y que la pudieran entender. Por lo tanto, para ellos todavía ha sufrido pues un agravio mucho más importante. Imagínate no entender porque sus hábitos han tenido que ser trastocados, ¿no? Sí, exactamente, así es. Sí que es verdad que tengo que decir que desde que se cerró el centro de AFAE, aunque ahora estamos muy contentos, si quieres ahora lo contamos, de que ya hemos abierto de nuevo las puertas, sí que tuvimos muy claro desde el principio de que ahora más que nunca teníamos que seguir apoyando a las familias y a las personas cuidadoras, a ese entorno familiar que comentábamos al principio. Por lo tanto, mantuvimos aparte de la plantilla, ofreciendo pues a todas las familias y a todas las personas cuidadoras información por todos los medios que la tecnología nos permite, a través de distintas herramientas, bueno, pues a través de grupos de WhatsApp, vídeos informativos, a través de las redes sociales, contenidos para que pudieran los familiares manejar la situación, aunque fuera desde casa. Entonces, desde aquí me gustaría hacer público el agradecimiento al equipo de AFAE, porque ahora más que nunca ha demostrado una profesionalidad tremenda y una humanidad, la verdad es que de admirar. Bueno, y esas familias habrán crecido también un poquito más, porque yo creo que todos los que hemos tenido que usar esas herramientas para trabajar desde casa o para estar al día desde casa, incluso para tener contacto con nuestras familias, estarían súper agradecidos de al final haber
podido estar ahí, aunque sea a través de la tecnología, ¿no? Sí, muchísimo. La verdad es que el apoyo que hemos recibido de las familias durante estos meses en los que estábamos todos en casa confinados nos ha servido, ¿no?, de apoyo, el sentirnos arropados y el saber que, desde luego, las asociaciones, la labor que realizamos es una labor fundamental, y todos nos decían, es que si no llega a ser por nosotros, no sé cómo lo hubiéramos llevado. También habilitamos, además, líneas telefónicas, tanto para socios como para no socios, abierto a toda la ciudadanía de Elche, para que quien quisiera nos pudiera llamar, donde se recibía atención social, atención psicológica a través de nuestras psicólogas, a través de nuestro equipo, con recomendaciones sobre alimentación, nutrición, cuidados básicos, etcétera. Entonces yo creo que ahí, además tengo que decirlo también, me lo vas a permitir, sin cobrar absolutamente nada, porque considerábamos que no era lo adecuado en ese momento, con el impacto económico que ha tenido para la asociación, pero como decía al principio, ahora más que nunca, teníamos que estar ahí, teníamos que apoyarles. Pues fíjate, ahora que has dicho lo de no cobrar, que todavía mayor en un momento en el que me imagino que en quiebra como estábamos todos, y más las asociaciones. Ahora en este momento, claro, vosotros siempre hacéis recaudación, pero con esta pandemia este año no os ha permitido pues realizar esa recaudación porque necesitáis fondos, ¿no?, para llevar a cabo la asociación. ¿Cómo lo vais a hacer? ¿Qué le podemos decir a la gente que nos esté viendo? Sí, bueno, nosotros desde AFAE, como todo el mundo sabe, tenemos por un lado una financiación pública, pero eso es solamente un tanto por ciento. Luego nos financiamos a través de fondos propios mediante la percepción de esos servicios, de esos talleres que ofrecemos a las familias, que se vieron interrumpidas. Por lo tanto, a nivel económico por ahí no tuvimos ningún tipo de ingreso, y sí que sabes que, bueno, pues los gastos fijos seguían estando ahí, aunque parte de la plantilla siguió en el ERTE, pero otra parte sí que siguieron trabajando, por lo tanto siguieron percibiendo sus salarios. Luego, aparte, el tema de los eventos, sabes que, porque hemos venido aquí muchas veces a contártelo, Miriam, que venimos haciendo eventos a lo largo de todo el año, no solamente en el mes mundial del Alzheimer, que durante, no todo, solamente ese día, sino durante todo el mes, hacemos cantidad de eventos también, no solamente con el fin recaudatorio, sino también con el fin de sensibilizar y concienciar a la sociedad sobre esta enfermedad, desgraciadamente todavía estigmatizada, pero que esos eventos suponen más de 30.000 euros al año de recaudación, que va directamente, obviamente, a sufragar los gastos de la asociación. El no haber tenido ese apoyo económico, pues se hace bastante difícil, ¿no?, el mantenimiento de la asociación, pero bueno, confiamos en que todo va a ir bien, ya hemos restaurado el servicio. Y bueno, esperemos que no hayan recortes en las subvenciones, porque ahora más que nunca se hace importantísimo el ayuda, ¿no?, en este caso de la administración. Es complicado. Es complicado, la verdad es que sí, pero bueno, confiamos en que todo va a ir bien. Eso sí, siempre seguimos ahí el ánimo muy elevado y seguir luchando y seguir peleando. Bueno, a todo esto habéis abierto vuestras puertas, sí. Volvéis a estar en activo. Las familias ya lo saben, sí. Pero ¿qué le podemos decir a la gente para que tenga claro dónde puede asistir, cómo puede contactar con vosotros? Porque siempre hay gente nueva que conoce por primera vez a FAE, aunque ya lleva muchos años. Sí, nosotros, para situarnos en el momento en el que estamos ahora, abrimos el 1 de julio con un 33% que estábamos en ese momento pasando a fase 3, lo cual nos permitía un aforo de una tercera parte del total, que me gustaría recordar que nosotros ofrecíamos asistencia diaria en torno a las 130 personas que acudían cada día a recibir sus terapias, esas terapias no farmacológicas que sabemos que ayudan a ralentizar el avance de la enfermedad. Después, a partir de la semana siguiente, pudimos abrir al 50%. Y una vez llegado ese momento, tuvimos que esperar a que la Dirección General de Mayores, dependiendo de la Consellería de Políticas Inclusivas y de Igualdad, nos validara nuestro plan de contingencia para poder abrir al 100%. Tengo que decir que, afortunadamente, conocéis el centro, contamos con un espacio de más de 1.300 metros cuadrados, lo cual nos permite cumplir sobre todo con esa distancia social tan necesaria ahora en esos protocolos de por la COVID-19. Por lo tanto, estamos muy contentos porque somos el único centro, unidad de respiro de toda la Comunidad Valenciana a la que nos han validado ese plan de contingencia del 100% hace escasas semanas, y desde la semana pasada
pasada ya estamos informando a las familias y ya se están incorporando de manera escalonada y de manera progresiva. Hasta en un par de semanas más seguramente podremos cubrir esa necesidad al 100% de nuestras familias. Bueno, pues vamos a pensar que vais a poder trabajar al 100%. ¿Cuál es el objetivo ahora? ¿Qué os vais a marcar para este año? Porque claro, no hay eventos, que es el gran problema. ¿Cómo vais a intentar pues hacernos saber que seguís estando allí, que tenemos que ayudar, que esa implicación, ¿no?, de la sociedad? Sí, pues de nuevo seguir luchando y reivindicando, como hemos hecho en el día de hoy con esa lectura del manifiesto, de que no hayan esos recortes que comentaban subvenciones. Eso es fundamental para nosotros. Y luego, por supuesto, pues intentar pues solicitar a las distintas entidades, asociaciones privadas, empresas, etcétera, que nos puedan ayudar, y también a los ciudadanos. Como sabes, también uno de nuestros eventos más importantes era el de la cuestación, que siempre realizábamos el sábado más cercano al Día Mundial del Alzheimer, hubiera sido seguramente el sábado próximo, donde salíamos con nuestras huchas informativas y petitorias, con la ayuda además de las comisiones de fiestas de la ciudad, las reinas y las damas de las fiestas de Elche, a solicitar pues esos donativos de todos los ciudadanos. Este año obviamente no puede ser así, no podemos salir, pero sí que hemos iniciado una campaña, que tenemos por ahí el cartel, donde quien quiera esta vez puede colaborar a través de una transferencia a una de las cuentas que hemos habilitado para tal efecto. Y además también en distintos establecimientos colaboradores de la ciudad que se han ido adhiriendo a la campaña. Desde aquí hago un llamamiento a todas las, a todos los comercios que quieran, pueden llamarnos, pueden ponerse en contacto con nosotros. Recuerdo el teléfono, a través del 965436841, o bien mandarnos un email a info@faels.com o contactarnos a través de las redes sociales, donde estos comercios, que ya cada día se va adhiriendo alguno más, tienen esa huchita durante todo el mes de septiembre en su comercio como comercio colaborador con AFAE. Y bueno, pues las personas pueden hacer sus donativos o bien a través de esos comercios, como decía, o bien haciendo una transferencia en el número de cuenta que pueden encontrar en todas nuestras redes sociales. Por lo tanto, cuando vayamos a nuestros comercios y veamos esa hucha de AFAE, por favor, debemos colaborar. Es como ese día que vemos a las reinas, sí, pero durante todo el mes. Eso debemos es. Colaborar, porque así nuestro granito, aportamos nuestro granito, porque además no estamos exentos. Todavía de Alzheimer se sabe bien poco, desgraciadamente, sí, se estudia no lo suficiente, y queremos también que ayudemos a ese estudio, por ejemplo, porque nos interesa muchísimo ya no solamente ralentizarlo, ojalá encontrásemos la prevención, sí, necesaria. Ojalá. La verdad es que bueno, nos han llegado buenas noticias este fin de semana por parte del Instituto de Neurociencias, a través del doctor Javier Sáez y su fantástico equipo, que parece ser que bueno, han encontrado ahí, ha habido algún avance. Y bueno, pues la verdad es que eso para nosotros es un rayito de esperanza, ¿no? El que se continúa investigando, aunque otra de las reivindicaciones que se repiten otro año más es el de invertir más en investigación, por supuesto, porque bueno, venimos hablando, oyendo desde hace meses sobre la vacuna de la COVID-19, que esperamos que pronto ya se encuentre, pero para esa pandemia. Pero tenemos que recordar que la enfermedad de Alzheimer, desgraciadamente, esperamos que la pandemia de la COVID-19 desaparezca pronto, pero la pandemia del Alzheimer va a seguir ahí y sigue siendo y será la pandemia más importante del siglo XXI. Fíjate, y también tenemos que encontrarle una cura. Lo importante es una prevención para que no haya, eso sería sí, eso genial. Sí, sí. Pero si no, es una buena forma de reivindicar que se siga luchando por la investigación y apostando por ella, por supuesto. Sí, sí, eso es fundamental. Yo creo que en algún momento se debe encontrar. Pues probablemente, miren, nuestra generación no lo veamos, desgraciadamente, porque es una enfermedad que se descubrió hace más de 100 años y todavía no se sabe el origen. Es cierto que el cerebro es el gran desconocido, nos dicen los expertos, y que debe ser muy complicado, pero bueno, tenemos la esperanza de que por lo menos se encuentren fármacos que por lo menos ayuden a frenar el avance de la enfermedad. Eso ya sería fundamental, sobre todo el tema del diagnóstico precoz, es fundamental el poder. Ahora sí, nos consta por los distintos laboratorios que se está trabajando en la fase preclínica, antes de que se manifieste la enfermedad de Alzheimer, y parece ser que es fundamental trabajar en investigación en esa fase para poder intentar por lo menos encontrar, como decía, algún fármaco que ayude a frenar el avance de la enfermedad. Pero mientras tanto, AFAE, con esas terapias no farmacológicas, sí que es lo único que, junto con las terapias farmacológicas, obviamente, pues ayudan a que la cosa no vaya tan rápido.
Pues Marisa, nosotros queríamos ser un poco hoy el altavoz de ese 21 de septiembre, de esa lucha contra el Alzheimer, ese día mundial que tenemos que recordar todos, y yo te doy las gracias por venir. Y nada, pues estamos abiertos a que vengáis porque esta es vuestra casa y queremos seguir ayudando, aunque no podamos hacer eventos, pues aquí de uno en uno podéis seguir pasando, si te parece. Claro que sí, tú sabes que estamos siempre encantados y muy agradecidos. De pues nada, la siguiente, la psicóloga. Eso, por supuesto, cuenta con ello cuando quieras. Pues muchísimas gracias, Marisa. Gracias a vosotros. Y a la gente que nos está viendo, voy a hacer una pequeña pausa, pero no se vayan porque me quedan unas cosas que contarle. Seguimos en Día a Día, muchísimas gracias por la espera y lo prometido es deuda. ¿Por qué digo esto? Porque nada, hace muy poquito tiempo, cuando volvíamos a la vuelta de esa pandemia que nos dejaba confinados en casa, yo prometía que iba a retomar y a poder poner de nuevo unos vídeos que nos venían desde Producciones El Pirulí, pues era esa serie nacida desde las casas ilicitanas y que recibía el nombre de El Perfil, Edificio El Perfil. ¿Recuerdan de qué se trataba? Pues sí, fueron 4 los capítulos que emitimos y yo lo que voy a hacer es intentar ponerlos pues casi agrupados en 2 bloques. Hoy pongo 2 y mañana otros 2 para que los recuerden. ¿Se acuerdan de esos capítulos? ¿No quieren recordarlos? Pues hoy vamos con el primero y el segundo. El primero era La Hora de la Verdad y el segundo Un Fantasma en la Escalera. Pues dicho esto, os dejo con los vídeos y nada, nos vemos mañana como siempre aquí en Teleelche en Día a Día. ¡Levanta los pies! ¿No ves que estoy limpiando? ¿Otra vez con la mopa? Con la mopa. Con los hombres aquí no se puede hacer nada. Si a mí no me va a matar el coronavirus. No. Lo va a hacer Mr. Proper. Ya. Pero qué ganas tengo que llegue la hora. Y yo. Bueno, me marcho un rato. ¿A dónde? Si no se puede salir a la calle, cariño. A pasear el perro. ¿Al perro? Pero si no tenemos perro. Al del vecino. Venga, déjamelo. Hasta que llegue la hora, no hay más remedio. Si esto sigue así, me voy a poner... Dilo. ¿Cómo me voy a poner? ¿No te atreves? ¡Como una vaca! Ya está la loca de arriba otra vez con la música. Yo voy soñando caminos de la tarde, las colinas doradas, los verdes pinos, las polvorientas en fin. ¿A dónde el camino irá? Yo voy soñando viajero. ¡Hala! ¡Ya está la loca! ¡Hala! ¡Ya está! Y ahora la otra. En estéreo, vamos. Menos mal que ya falta poco para la hora. Ya es la hora y todo el mundo está en el balcón. Ya es la hora. Se oye doblar la campana y que las ánimas de los muertos, envueltas en jirones y su sudario, corre como una cacería fantástica entre las leñas y las aquí. ¡Ay, madre! Madre, yo no sé si es la noche que están malas. Están intentando entrar en mi casa. ¿Para cómo te digo? ¿Quién hay? ¿Quién anda por ahí? ¿Quién hay ahí? Pues yo siento a alguien. Voy a coger un paraguas y le doy un paraguas que se va a enterar. Aunque estoy sola. Mejor me voy a la cama a ver si se pasa. Muy mal. Virgen de Carmen.
Dale descanso eterno a los amigos de Lucas, pero que se vayan de aquí, por favor. Por favor. Ahí en la escalera hay alguien. Está pasando algo. Qué raro. Esta tía la denunció. Vaya cuerga que se ha montado la tía con todo lo que está cayendo. Pero qué poca vergüenza. Desde luego que como la cuarentena está dura un día más, yo me paso a la literatura erótica. Tengo que quitarme estos michelines. ¿Pero quién me mandaría a mí a aprender a hacer bizcocho de chocolate? He oído muchos ruidos en la escalera. ¿Ruido de qué? He oído muchos ruidos. ¿Qué? Así que tendrás que ir a ver lo que hay. Parece que hay un fantasma. Yo voy a dormir también. No te acuestes. Que no te acuestes. Ves no a ver lo que nada. Hay. Que vayas a ver lo que está hay. Está obsesionada con los ruidos. No puedo, a dormir. No puedo dormir con ruido. ¿Yo por qué no? Ves a ver lo que hay, por Dios. Por favor. Está obsesionada. Ves a ver lo que hay. Voy, ya como no hay nada. Me da miedo. Ostras. Parece que hay un fantasma en la escalera. ¿Has oído los ruidos de la escalera? Será los vecinos. Levanta que arregle un poco sofá. ¿Qué te crees? ¿Que va a encontrar el coronavirus ahí debajo? No, el coronavirus no. Pero alguien que ha estado comiendo cacahuetes, va a ser que sí. ¿Qué ganas tengo que salgan los niños ya a la calle? Sí, tu fantasma, que se me olvidó devolver el perro al vecino. Madre mía, pobre animal.